Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. Vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video, cuyo título es Estrategia para Teletrabajadores. Espare 5, esta es la entrega número 3. Vamos a hablar del tema relacionado con el entrenamiento de la segmentación. Recuérdenlo bien, entrenamiento de la segmentación. Bueno, entonces, a continuación, vamos a explicar en breve el proceso que tiene que ver con esa tareita. Con esa tareita, ¿sí? Entrenamiento de la segmentación. Bien, entonces, en este caso, aquí tenemos algo que dice muy claro. Toma este entrenamiento para activar calificaciones, aprende a dibujar y etiquetear segmentos, ¿sí? Entonces, esto no representa pago, por eso aquí dice unpaid, ¿sí? Entonces, vamos a anotar, es para evaluación. Vamos a tomar aquí un clic. Bueno, a continuación, entonces, cosas importantes que tenemos que tener presente acá es saber, pues, que esto funciona muy parecido como cuando uno está trabajando con Paint, como cuando uno trabaja con Photoshop, como cuando uno trabaja con CorelDRAW. Entonces, saber que existe una plumilla, saber que hay que segmentar un objeto, abrir el punto y rodearlo y llegar al punto donde inició y cerrarlo. Eso es importante. Y después seleccionar para segmentar, o sea, para etiquetear, poniéndole el color respectivamente de acuerdo a la imagen. Bueno, entonces vamos a ese punto. Si usted tiene alguna, digamos, pregunta por hacer, es muy importante que aquí, en este espacio, usted lea puntualmente la instrucción que arroja ese pequeño espacio, ¿sí? Esta es una tarea tutorial y de capacitación. Óiganlo bien, tutorial y de capacitación. O sea, las tareas de tutorial y capacitación enseñan habilidades y requisitos de Spidey 5. Realiza las tareas de tutorial y entrenamiento para obtener acceso a calificadores y tareas pagas. Permanecerán en su lista de tareas si deseas más práctica. Tomarlas varias veces no te darán acceso a más tareas, ¿sí? O sea, si yo las intento tomar varias veces, una y otra vez, no me van a dar más acceso a esa clase de tarea. Eso implica perder un poquito de puntaje ahí en ese punto. Bien, por último, una anotación resaltada. Dice, no rastreamos cuántas veces realiza estas tareas. No asignaremos más tareas basadas en tareas de entrenamiento, ¿sí? O sea, son ellos muy bastante claros en su concepto, ¿no? Entonces, después dice, bienvenido a la formación de segmentación. Verá varios videos que explican diferentes conceptos sobre segmentación, que es un proceso de creación de contornos de cada elemento de una escena y luego etiquetear todos esos elementos con la etiqueta más adecuada. Por favor, mira los videos hasta el final y luego completa las tareas de práctica. Tendrás que tomar esta tarea de entrenamiento tantas veces como quieras. Si recibe un puntaje de aprobación en esta tarea de práctica, desbloqueará el calificador de segmentación oficial, que es la puerta de acceso a las tareas remuneradas. O sea, cuando hacemos esta clase de labor, estará desbloqueando, ¿no es cierto?, el calificador y nos dará inmediatamente curso, camino a las tareas diferentes que nos van a plantear aquí. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces le decimos entendido. Entonces, imagen segmentada. Aquí dice siguiente. Aquí es importante anotar que hay que ver el video y toda la cosa, cómo va, ¿sí? De hecho, si ustedes no han visto este video, es la primera vez que lo ven, pero no lo ven todo, yo les recomiendo que para madurar un poquito la tarea, vean el video, mírenlo. El video solamente tiene
en este momento un tiempo de 32 segundos. O sea, en 32 segundos van a hacer ti, 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 ti y listo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos aquí al siguiente. En este momento tenemos una imagen acá, ¿no es cierto? Entonces, esta imagen que tenemos acá, básicamente es un video que nos va mostrando qué es lo que tenemos que segmentar, todos estos bloques que están aquí, los colores que tenemos que aplicar acá, la leyenda que se encuentra aquí escrita es muy importante y el botón Next para poder continuar con la siguiente parte, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos entonces acá. De hecho, puntualmente, cuando usted está en Spare 5, pues tiene que mirar los videos puntualmente, ¿no? Bueno, yo ya aquí ya los vi, pero no voy a correrlos acá en el video, ¿sí? Porque se entiende que usted los va a mirar allá. Bueno, entonces aquí ya nos encontramos en el tablero haciendo la tarea. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar este primer bloque. Entonces, como se podrán dar cuenta, aparece el puntero convertido en una plumilla. Esa plumilla es parecida como cuando uno trabaja con CorelDRAW, como cuando uno trabaja con Photoshop, como cuando uno trabaja con Adobe Illustrator, Fireworks, cuando uno trabaja con Paint, etcétera. Entonces, la plumillita lo que va a hacer es ir recorriendo el contorno de la imagen. Entonces, vamos a empezar acá con el contorno de la imagen. Entonces, empezamos por acá. ¿Sí? Ahí. Acá. ¿No es cierto? Pero dése cuenta que aquí, por ejemplo, este elemento que está acá, por ejemplo, ¿sí? Vamos a deshacerlo acá. Deshacemos, entonces arrancamos aquí. Es bueno que, por ejemplo, si usted no tiene así como muy buena vista, por favor, ¿sí? Trate de aumentar un poquito la pantalla para que esa parte quede bien. ¿Sí? Ahí. Ahí estamos. Ahí está. Entonces ya viene aquí esta parte. ¿Sí? Si por ejemplo esta parte nos queda ahí como regular, bueno, simplemente deshacemos, ¿no? Ahí vamos. Otro poquito aquí más. Sí, ahí vamos. Acá, pues como esto es un poquito curvo, vamos haciéndole ahí. Todo el tiempo vamos dándole un clic para que nos quede bien. Ahí. Ahí. Y cuando ya llegamos a este puntico acá, entonces hacemos un clic y ya ahí ya nos quedó el elemento. Entonces acá le decimos seleccionar, ¿sí? Entonces vamos aquí a poner el color azul, ¿no es cierto? Ahí está. Y vamos aquí, ahora aquí al siguiente. Entonces aquí como está el zoom muy, muy, muy abierto, lo vamos a alejar un poquito. Ahí. Entonces le decimos, bueno, vamos acá a, bueno, ahora vamos aquí a decirle acá, vamos a etiquetear este. Entonces aquí vamos a ampliar esto un poquito más, acercar. Oh, ok. Vamos a dibujar acá. Y ya aquí deshace porque hice mal el punto, ¿no? Entonces arranco acá. Dibujar. Ahí está.
O era deshacer. Es que a veces acá mi pantalla tiene un problema que es que maneja el tal Zoom. A ver, ay, parece que estás intentando dibujar a atrasar. Bueno, comprendo. Ok, seguimos acá dibujando, a ver. A ver, ¿qué pasó acá? A ver, color amarillo, pero vamos a aquí alejar. Listo, es amarillo ahí. Bueno, y ahí quedó. Ok, ahora vamos aquí otra vez a dibujar acá. Ya tenemos uno. Dos, tres, cuatro, cinco. Ok, seleccionar, ahí está, color verde. Y nos queda entonces el color rojo, ¿no? Oh, parece que aquí me va a tocar quitar el tal zoom. Bueno, entonces acá ya tenemos eso, pero entonces aquí yo veo que esta parte que está acá nos quedó como mal el del rojo. Si yo le digo aquí comenzar de nuevo, ¿sí? Entonces, al comenzar de nuevo implica pues simplemente que volvemos a dibujar. Bueno, bien, aquí ya, bueno, después de hartos intentos, ya está ahí listo. 1, 2, 3, 4.
Hice buen trabajo. Uy, te faltaron tres anotaciones. Bueno. Y dice que un 50. Bueno, no fue un 100, pero bueno, la intención es que tengamos presente cómo va la cosa, ¿no? Califica la tarea. Me gustó y entendido. Bueno, entonces, esa tarea que tiene que ver con el entrenamiento, ya queda pues ahí tomado, ¿no? Queda, revisa fotografías de objetos comunes y segmentación, imagen divertida y crea cubos. O sea, a medida que vamos avanzando, cada tarea va desapareciendo, ¿no? Cada elemento va desapareciendo. Bueno, aquí tenemos uno que dice, requerido, pasa este calificador para ser elegible para tareas pagadas de línea y etiqueta objetos. De línea y etiqueta objetos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver entonces en otro video. Bueno, bien amigos, entonces ahí terminamos la cosa. Quedo con agradecida con ustedes, con sus comentarios, con su like, con la suscripción y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.